Bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Dramatical Muro Reconnect en la ruta de Koyaku en el baño. Pues a darle duro, ya que Aoga se metió a darse un shotozón después de su corte de cabello y parece que Koyaku va a llegar. Eso espero. Pues adelante. Tal vez está agarrando una toalla o algo así. No, ¿qué razón tendría él de hacer eso? Pues mira, te puedo dar una infinidad de razones, sobre todo muy... 40. Oh, mierda. Ahora estoy extremadamente nervioso y me pongo rígido con las manos en la pared de la ducha. Mi corazón va a explotar. Oh. Está rojito. La puerta. Oh sí. Ese sonido me agrada. Acaba de ser abierta. Tú lo invitaste, Saba. Te aguantas. No puedo girar mi cabeza. De repente no puedo sentir nada más que el agua en mi piel y siento que mi cuerpo está a punto de evaporarse en cualquier momento. Se sonó Koyaku, ya está aquí, ya lo tenemos aquí como Dios lo trajo al mundo. ¡Hairuzo! Voy a entrar. Ya estás adentro, ¿no? Pues termina de entrar bien. Sí. Oh, mierda. ¿Por qué está aquí? ¿Really, Oda? ¿Lo preguntas en serio? No, espera. Yo le dije que podía venir. Bueno, no te diste cuenta rápido. Bien, ¿ahora qué? Pues para que van, yo digo. ¿Debo ir a la bañera aunque todavía no haya suficiente agua? Supongo que se refiere a la tina. Aunque puedo pensar. Mi cuerpo se mueve como un robot con movimientos bruscos cuando alcanzo la botella de champú. La aprieto un poco mecánicamente en la mano y me froto el cabello. Estoy nervioso, Stenden. ¿En serio, a estas alturas? Es como si dijera...
Estoy realmente concentrado en poner este champú en mi cabello y no te noté en absoluto. Típico el difícil. Pero estoy completamente fuera de eso y termino frotando mi cabeza muy fuerte. No es que no sienta nada, es solo un poco de cosquillas. Pero no tengo tiempo para preocuparme por eso. Pretendiendo estar concentrado en expandir el champú por el cabello, noté que Koyaku se sentó al lado de mí. ¿Que no te pegué la espaldita? Cierto, antes de que se me olvide, los invito a pasar a mi blog en la sección de podcast para que puedan encontrar todos los podcasts que he llevado en este tiempo de mi programa de Anime No Se Cae en la radio Otaku Dream. No sé si recordarán que una vez les comenté que soy locutor en una radio de anime por internet. Y bueno, yo locuto todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. Si quieran escucharme en vivo, el link de la radio está en la descripción de este video, ahí abajito. Al igual que también está el link de mi blog, de mi Twitter y demás. Échenle un vistazo. Y también, pues, si gustan apoyarme, donarme algo, pueden ir a la sección de mi blog de donación. Ahí hay un botón de PayPal. Por si quieren apoyarme algo, ya saben, lo que sea, cuando puedan, es bien bienvenido. Así, sigamos después de este bloque de spam. ¿Puedo lavar mi cabello también? Aunque es un poco pequeño para dos personas. Ah, sí, adelante. Me moví un poco para darle algo de espacio. Puedo escuchar el sonido del agua golpeando su cabeza y él comenzando a lavarse. Dos chicos en un baño estrecho, lavándose el cabello sin decir nada. Esto es tan surrealista. どうだ？髪短いの？¿Qué? ¿Cómo sientes tener el cabello corto? え？¿Eh? 短くなってから初めての風呂だろ？Es la primera vez que te bañas con el cabello corto, ¿cierto? ああ、まだ慣れねえ感じ。Ah, sí. Todavía no me acostumbro. そっか。Ya veo. Esta conversación es solo una broma. La voz de Koyaku suena normal. Pero ¿él realmente lo está? Además, estoy tan cerca que puedo decir que su piel tiene la piel de gallina. ¿Qué tal consciente está de mi presencia? ¡Wow! El champú ha caído en mis ojos. Acabo de estar parado hablando conmigo mismo, así que debería lavarme. Muevo la cabeza bajo el agua y me lavo los ojos, enjuagando todo el champú. Es increíble poder enjuagarlo todo así con el cabello corto. Sí, es genial, te bañas más rápido teniendo el cabello cortito. Y gastas menos champú. Levanto la cabeza y me cepillo el pelo hacia atrás. Cuando era niño, siempre me pareció divertido que me recogieran el cabello. Y pensar que ahora miro a Koyaku mientras todavía se lava el cabello. Las vueltas que da la vida, ¿no? Y entonces, y esta melodía que viene, ¿qué?
Lo que aparece a la vista inesperadamente me quita todo el vapor. Y mi pecho duele. Los tatuajes que cubren la espalda de Koyaku. Así es. Incluso después de que todo terminó, esto todavía quedó atrás. No puede desaparecer. Está grabado en su espalda y lo está llevando con él. Es el karma. Ay, esos flashbacks desagradables. No quiero recordar a ese chico. Maldijo a Koyaku. Y lo rompí yo mismo. Así que ya... Anoza, Koyaku. Oye, Koyaku. Koyaku, lavándose el cabello, levanta la cabeza dándome la espalda. Kami oattara, karada arau daro. Saki ni senaka nagasu yo. Cuando termines de lavar tu cabello, lavarás tu cuerpo, ¿cierto? Te lavaré tu espalda primero. Senaka. ¿Ore no? Pues, ¿a quién más ves, mijo? Espaldo, lo mío. La voz de Koyaku se eleva ante la última palabra como si estuviera atrapada en su garganta. Su voz me hace sentir extremadamente ansioso. Me salta la canción. Estoy ansioso, de veras. Nanka mazui ka? Sí, ¿hay algún problema con eso? Ah, ya. So ja ne yo. Sore ja tanomu. No, no es eso. Entonces, te dejaré lavarla. Mientras dice eso, noto que su cuerpo se tensa aún más. Entonces, está nervioso. Pero esta vez es diferente, no plagado de vergüenza. Sintiéndome lentamente llenarme de ansiedad, tomo una toalla corporal delgada del gancho y la froto con jabón. Una vez que lo aprieto con suficiente jabón, la llevo al hombro derecho de Koyaku. ¿Qué se escamó? En ese momento todo su cuerpo saltó. Quito la toalla por reflejo. Koyaku. ¿Koyaku? Sumane, nan demo nai. Suzukete kure. Lo siento, no es nada. Por favor, continúa. Lo escucho dejar escapar un suspiro lento. A ver, ¿por qué reaccionó así cuando Aoba le puso apenitas la toalla en su hombro? ¿Tendrá algo que ver sus tatuajes? ¿Quién sabe? Pero pues ya lo vamos a ver hasta el próximo video. Sí, perdonen por la corta duración, pero pues ya saben cómo hago las cosas. Realmente estoy con la traducción de Dramatical Murder yendo muy lenta, por ende no puedo hacerles videos más largos. Porque también traduzco My Burning Heart, me los turno una semana y una semana, por eso me tardo. Espero tu comprensión en ese asunto. Y bueno, sin nada más que decir, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!